Muy buenos días a todos. Yo he venido a contar hoy aquí mis penurias financieras, ¿vale? Largas, difíciles, ¿vale? Os presento a... Fue mi asesor fiscal, mi asesor financiero. Me lo habían vendido como un gurú, que siempre acertaba, ¿vale? Y yo, bueno, no sé si fue por la pajarita, las rastras, este modo zen que tenía, decidí creer un poco en él. Decían que siempre acertaba cuando invertía en bolsa y por lo tanto que si seguía sus consejos me iba a ir bien. Este hombre solo ganaba dinero si yo ganaba dinero, por lo tanto él también se la juega. Yo tenía unos ahorros, como soy autónomo y en este país yo creo que no voy a cobrar pensión y lo tengo muy complicado, dije, bueno, esto pues podría hacer algo. Con mi mujercita estaba pensando en cómo jubilarme y yo, cómo puedo multiplicar estos ahorros. Y bueno, no obstante tenía dudas. Tenía dudas porque no sabía si este al final era un pirata, un Madoff, algún partido. Digo, este no me causa a mí. Pero oye, me da el primer consejo, compra acciones de esta compañía porque van a subir. Primer pelotazo. Dice, sigue comprando compañías de acciones de esta compañía porque van a subir. Y acierta dos veces, y tres, y cuatro. Joder, me acabo de encontrar con el de gastas de oro que me va a hacer millonario, macho. Pero qué gurú, pero si es que esto es increíble, ¿no? Entonces yo ya empecé a tener sueños, ¿vale? Sueños caros, por supuesto. Y ya me veía happy, happy, hasta que en el momento que empieza a fallar sus predicciones. ¿Cómo? Y entonces yo tenía una cartera de acciones compradas y encima todos sus consejos eran malos. ¿Qué ha pasado aquí? Yo subía, ¿vale? Como, y de repente bajaba como el suflé. ¿Vale? Y de repente empecé a bajar, tenía pérdidas por todos los lados y yo no me lo podía estar creyendo. Fui a tratar de conseguir una explicación y empecé a investigar aquello que no investigué cuando lo conocí. Y yo, ¿cuál sería el método de este gurú? ¿Qué es lo que me está haciendo que este me esté asesorando de esta manera? Y claro, investigando, llegué a su método, al método del gurú. ¿Cuál era su método? Pues fijaros, él lo que hacía era coger 10.000 clientes potenciales, los dividía en dos grupos, 5.000 en cada grupo, y a unos les decía, compren acciones de esta compañía porque van a subir, y a otros, no compren acciones de esa compañía porque van a bajar. Iba a acertar de todas, todas. Yo fui del que subía las acciones y compré y me fui bien. Luego cogió de esos 5.000 a los que nos fue bien, porque los otros ya le vieron que no, dijeron, lo repartió entre dos grupos. La mitad les dijo que siguieran comprando acciones de otras compañías y a otros que no porque bajaban. Y, oye, en mi caso acertó otra vez, dos veces, y así tres, y cuatro, hasta llegar ahí arriba, ¿no? Con donde la probabilidad era bajísima. Por lo tanto, yo como vi ese camino, y siempre acertando, ¿cómo iba a poder creer yo que este, ¿no?, me estaba asesorando bien? De hecho, es un gurú. ¿Cómo no va a ser un gurú? Si yo estoy destinado por los dioses para ser millonario, ¿vale? Y eso es así, ¿no? Entonces, claro, yo creía... ¿Cómo no? Que todo el mundo tenemos nuestro sesgo de que efectivamente yo me lo merezco. Yo tengo un camino predeterminado en mi vida. Ese es mi destino. Es único. ¿Vale? ¿Y cómo no me va a mí a funcionar esto? ¿No? El problema es que cuántas veces llamamos habilidad, sabiduría, gurús, expertos, etcétera, etcétera, cuando detrás hay un proceso que se llama suerte. Es muy fácil, cuando ya estamos arriba, ya has ganado no sé cuánto dinero, es decir, el camino por el cual he conseguido ese dinero era este, único y muy predecible para mí. El problema es que nos estamos equivocando. Y como ya decía mi abuelo, nadie da cuatro pesetas. Y cuando veáis dinero fácil, también hay un riesgo alto. ¿Vale? Y este del riesgo es un tema absolutamente clave en el mundo de las finanzas y en el mundo de, las inversiones. ¿Por qué? Porque la complejidad está instalada en nuestras vidas. Vivimos inmersos en una complejidad de la cual a veces no somos conscientes, y mucho menos los financieros. En 48 horas se genera tanta información
como la general hasta el 2003 desde los inicios de la escritura. Por lo tanto, vivimos en una época de grandísimo fluyendo. Además, el mundo cada vez es más pequeño. Esa fotografía son las líneas aéreas, las conexiones aéreas actualmente en el mundo. No solamente estamos conectados vía internet, sino también a través de aviones que nos podemos mover, y cada vez el mundo es más pequeño. En una ciudad cualquiera, en una gran ciudad, esta es una foto esta es una foto de una ciudad asiática donde se pueden encontrar más de 100.000 millones de referencias de productos y servicios distintos. 100.000 millones de códigos de barras, ¿vale? Imaginaros lo que significa eso. Cuando vais a hacer la compra a un supermercado, cualquiera que se os ocurra en la cabeza, uno de estos grandes, hay más de 25.000 referencias de productos que tú puedas adquirir en ese supermercado. ¿Cómo diferenciarte en este contexto de complejidad y de tantos productos y servicios? Es francamente difícil. Por lo tanto, cuando veamos a un emprendedor que dice es complejo encontrar algo que funcione, efectivamente, te ha tocado lidiar con la época de la complejidad, pero hay que lidiar con ella, ¿de acuerdo? Una simple tostadora de 50 pavos tiene más de 400 componentes y además no están fabricados por una única empresa. Si la destripáramos, podríamos ver que esa tostadora tiene empresas de cualquier parte del mundo con muchos materiales distintos fabricados en distintos ámbitos. Y todo por 50 euros en un supermercado. La complejidad es así. Y además vivimos inmersos en un proceso que estamos denominando la tercera revolución industrial. ¿Qué significa? Que lo que puedes imaginar, ahora mismo lo puedes fabricar. Ahora se puede diseñar algo en cualquier sitio y se puede mandar a través de la nube, a través de internet, a fabricar en cualquier otro sitio. Tenemos fábricas del futuro. Estamos inmersos en una nueva posibilidad de producción. Se acabó eso de la fabricación en masa, un vehículo un millón de veces, y estamos pasando a la personalización en masa. Esta es la fábrica del futuro. Está a 25 kilómetros de aquí. Es Prodintec. Es un centro tecnológico. Ese chico es el trabajador del futuro. Está haciendo una pieza muy singular para aviación, diseñada específicamente para resolver un problema. No hay fábricas, hay máquinas, hay ingenieros, hay gente pensando en resolver cosas muy singulares, y se puede probar, prototipar y se pueden hacer muchísimas cosas. Fíjense lo que decía César Molinas en su último libro, ¿no? La revolución neolítica, esta que nos trajo los pueblos, la escritura de la que hablábamos antes, incluso la política, entre la revolución neolítica y la industrial pasaron 10.000 años. Desde la revolución industrial hasta hoy tan solo han pasado 100 años, 150 años. Por lo tanto, en los últimos 100 años, en las últimas 3 décadas, el grado de aceleración y de complejidad es absolutamente tremendo. A veces puedes incluso desbordar y paralizarnos, ¿vale? ¿Y qué le pasa a los financieros? Que los financieros hoy en día sueñan con la incertidumbre. No saben cómo afrontar algo nuevo si no tiene su pasado, si no tiene una forma clásica de analizar las cosas. Hasta tal punto es así que nos autodefendemos los financieros cuando queremos enfrentarnos a la incertidumbre. ¿Y cómo nos autodefendemos? Por ejemplo, tomando atajos, creyendo que el mundo es más sencillo de lo que nosotros pensamos. ¿Qué atajos? Y yo vivo muchos de ellos. El primero es asumir que el pasado explica el futuro. ¿Qué pasa cuando hay una empresa que no tiene pasado, que tiene solo futuro, que tiene una tecnología rompedora, que está resolviendo un problema, pero resulta que no tiene pasado? ¿No la puedo evaluar? ¿No puedo tomar ninguna decisión sobre ella? ¿Solo es factible aquella empresa que tiene 10 años de balances? ¿Y si a los 10 años un día quiebra? Y hemos visto muchos casos en esta región que eso pasa así, ¿vale? Por lo tanto, no se puede seguir viviendo en el mundo financiero pensando que el pasado predice el futuro. Y tampoco podemos predecir que, ni podemos funcionar pensando que las decisiones no son esenciales. Cada vez que tomamos una decisión, estamos dejando de tomar otras. Cada vez que tú decides dónde vives, estás decidiendo nuevas oportunidades en tu vida. Cada vez que das un paso, estás tomando una decisión y eso te lleva a otra.
Por lo tanto, eso es una lógica demasiado compleja, dinámica, pero que todos nosotros diariamente tomamos decisiones de diciéndole. ¿Qué pasa en el mundo financiero cuando no tomamos esas decisiones? Que se frena la innovación. El propio Harvard Business Review publicaba hace poquitos meses cómo resulta que los financieros, con sus sistemas clásicos, estaban matando la innovación en muchas de sus compañías. No pasan los filtros financieros adecuados, ¿vale? Aquí tendríamos a nuestro financiero en apuros. Este financiero de apuros, formado en la mejor escuela de negocios, le llevamos un proyecto en el cual sabemos que ante gastos ciertos, ingresos inciertos, ¿cómo voy a decidir que voy a invertir aquí? Yo sé lo que me tengo que gastar, pero ¿dónde está la pasta? Show me the money. ¿Dónde está? Si yo no sé dónde está, ni sé cómo averiguarla, ni la tienes desde hace tiempo, yo voy a decir que no. Por defecto, ¿vale? Además, es un mundo de riesgo. ¿Por qué es un mundo de riesgo? Porque, claro, este mismo financiero ve algunos análisis que dicen, oiga, el 62% de lo que se invierte en jóvenes empresas en Europa, en etapas tempranas, el 62% se pierde, fracasa. Se va por el desagüe. Por lo tanto, es un negocio de riesgo. Comparen ustedes con la banca comercial. Como pasa el 10% de riesgo, ya estamos aquí diciendo que es muchísimo. ¿Vale? De cada 10.000 ideas, se crean aproximadamente 1.000 empresas, y de esas 1.000 empresas, unas 100 acaban siendo valuadas por capital riesgo y tan solo 2 acaban o saliendo a bolsa o liderando sus mercados. Por lo tanto, ser líder en una economía de la complejidad es cada vez más difícil. ¿Y cómo abordan esa complejidad los emprendedores? También toman sus atajos. ¿Y cuál es ese atajo? Pensando y enfrentándose a la complejidad, creyendo que existe un único camino y que es seguro. Y a eso le llamamos business plan, le ponemos unos números y pensamos que con eso es suficiente para predecir lo que va a ser nuestro negocio. Mi negocio está en un mercado de 500.000 euros, y cómo yo no voy a poder capturar un 1% de esa cantidad, ¿no? Es fácil asumirlo. Sin embargo, ni es un único camino, ni es seguro, y en realidad es un gran problema con el que lidiar. Porque ningún plan de negocio soporta la primera entrevista con un cliente. Por mucho que tú estés en tu casita, en tus cuatro paredes o en tu oficina, la primera vez que vayas a ver con un cliente se te va a desmoronar la gran mayoría de tu plan de negocio. Por lo tanto, tenemos que asumir que el mundo es muchísimo más complejo que pensar en una Excel en la cual cogemos unos numeritos, ¿vale? Pero también es verdad, si esperamos a que no exista ningún tipo de incertidumbre, va a ser demasiado tarde, sobre todo para los financieros. Los que quieren ganar pasta, como esperen que se desaparezca la incertidumbre, nunca la ganarán. Por lo tanto, van a tener que lidiar con esa incertidumbre, todos nosotros, y más el que quiera montar una empresa. Hay que crear puentes, hay que crear nuevas lógicas que permita comprender los proyectos complejos, innovadores, realmente diferenciales, sin pasado, a los financieros, que este lenguaje lo tienen totalmente roto entre ellos, ¿vale? ¿Y cómo explico yo esto habitualmente? Dije, mira, es que invertir, a un financiero le diría, invertir en startups, invertir en innovación es como encontrar la pareja de tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo quieres encontrar la pareja de tu vida? Sí, tú puedes encontrar la pareja de tu vida, chico o chica, en muchos sitios. En la universidad, en un pub, en el trabajo, en el autobús, en muchos sitios. Por lo tanto, hay muchas opciones. Imaginemos que un día en el trabajo encuentres a una persona que te gusta, con la que quieres intentar algo más. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, cualquiera de nosotros, para tratar de averiguar si es o no la chica de nuestra vida o el chico de nuestra vida? Lo que hacemos es, ¿qué tal si quedamos el jueves? Bueno, en la primera cita yo descarto si es un petardo o una petarda, ¿no? Bueno, pues parece que no es muy petardo o petarda, entonces ¿por qué no quedamos el próximo jueves? ¿Y por qué no quedamos a cenar el sábado? ¿Y por qué no vamos de viaje juntos? ¿Y por qué no empezamos a vivir juntos? Vamos quemando etapas hasta el punto en el cual digo, oye, ¿me puedo casar contigo o no? ¿Vale? La probabilidad de divorciarse es muy inferior a la probabilidad de que la persona de tu vida en la primera cita sea esa, ¿vale?
¿Qué pasa si entra un talibán en la sala y nos dice, no, no, aquí hay todos los justos? Aquí, el primer día, ese primer jueves, me tienes que decidir si te vas a casar o no con esa chica o ese chico. ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros? Aunque intuitivamente viéramos que pueda ser la persona ideal, diríamos que no. Nos falta información. Tengo una intuición, pero no lo sé. Necesito más información, necesito capturar, necesito crear pasos para comprenderte mejor y tomar decisiones de una forma más flexible. ¿Qué hacen los financieros? Es el talibán de la sala. El financiero obvia la cita de los jueves, coge un camino, que es casarme con esta persona, con esta concreta que la acabo de conocer, lo encapsula todo en un dato y decide si sí o si no. Ese es el método tradicional de valoración de empresas y de valoración de inversiones importantes. En cambio, esa lógica te lleva a rechazar sistemáticamente nunca quedar el siguiente jueves con otra persona. Por lo tanto, lo que hacemos habitualmente, los financieros no lo hacen. ¿Cuál es la respuesta? Es que es muy difícil predecir el futuro, por supuesto. Es muy difícil saber si esta chica o este chico va a ser la pareja de mi vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que romper lo que yo llamo la caja negra. Es decir, la caja negra de un modelo de negocio. La caja negra de qué es lo que te hace ganar dinero, cuándo, cómo, con qué riesgos. Desde abajo, trabajando con estas personas, con este equipo, con este mercado, ¿dónde vas, dónde no vas? Decisiones muy pequeñitas, factibles, y vamos desentramando las distintas posibilidades y vamos creando o vamos facilitando que la gente vaya teniendo esa cita de los jueves y que nos vayamos encontrando. Eso lo que cambia es la forma en la que invertimos y tomamos decisiones en contextos de complejidad, ¿vale? Eso tiene un nombre técnico y científico en el mundo de los financieros, que son las opciones reales y los árboles de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta decidir en la primera cita si tengo que meter todo el dinero en esta inversión o no. Yo puedo destripar el modelo de negocio en esa caja negra, puedo saber dónde quieres ir, cómo quieres ir, con qué caminos, y yo puedo tomar decisiones más vinculadas a esos hitos o más vinculadas a cosas mucho más racionales y más fáciles de comprender. Puedo crear un terreno de juego donde alguien que no estaba acostumbrado a hablar mi lenguaje empieza a comprenderme. Y el emprendedor lo mismo. Puede explicar mejor cuál es el camino y cuáles son sus posibilidades. Vincular esas opciones y esas acciones lo que hace, lo que permite, simplemente es que estés preparado. No es que solo haya que tener un plan A, un plan B. Es que sabes cómo responder en el plan C, en la situación C, y cómo tomar decisiones de una forma mucho más eficiente. Lo que no se puede a día de hoy es tomar decisiones empresariales ni de inversión a través de señales de humo, como puede ser el plan de negocio tradicional, y menos en la época donde tenemos Google Maps. ¿Qué pasa cuando nosotros nos perdemos en una calle usando Google Maps, que nos redirecciona a otro sitio? Lo único que estoy diciendo es que necesitamos redireccionar y necesitamos flexibilidad y necesitamos tomar decisiones donde necesito Google Maps que de vez en cuando, y en este caso cada muy poquito, me diga cambia, toma, decide, este es el riesgo, toma estas decisiones. No, digamos, no me mates la innovación porque no eres capaz de comprender las posibilidades que tiene un Google Maps. Pero bueno, todo esto venía a colación de lo que me he sentido un poco estafado por este tío, y si lo veis, por favor, correr, porque es un pirata, ¿vale? Nada más.